México sintió miedo de Estados Unidos. Pulisic, prepara, punta fuego. ¡Gol! El equipo A de Estados Unidos derrotó al equipo A de México. Reina McKinney tiene el segundo, McKinney gol. Se acabó 2-0. El árbitro se acabó. Estados Unidos empata en la capital del país contra México. La que no metió México la terminó empujando Herrera. Y esto es la total debacle del cuadro tricolor, Richard. Y el árbitro dice que se ha terminado el juego. Estados Unidos aplasta otra vez a México. Triste, enojado, impotencia, porque obviamente es el máximo rival. 2-0. Entre el 2-0 y el frío que nos llevaban a jugar, son cosas que taladraban los huesos, ¿me acuerdo? Lo vimos muchas veces. El 2-0 dolía, pero en serio, sigue doliendo. Me da un poquito de ansiedad, porque la verdad nos está yendo muy bien. Y Estados Unidos ya nos está comiendo el mandado, entonces esperemos que le demos la vuelta. Bueno, confío en que estando en casa, con esta segunda concentración de Javier, de que la selección compite bien, que compita como tiene que ser y bueno, pueda sacar un buen resultado. Espero que ahora el 2-0 sea a favor de México. Algarabía por ver a la selección mexicana después de mucho tiempo aquí en Guadalajara. No, pues muy emocionada porque es la primera vez que lo voy a ver en vivo en el estadio. Entonces estoy muy emocionada porque es mi sueño de México, 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 México. Chino, 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 chino. ¿Qué tal estuvo el viaje, mamá? Tranquilo, contentos ya de estar aquí en Guadalajara. Agradecidos con la gente de Puebla y ahora recibir el cariño aquí, en mi tierra natal. ¿Cómo te sientes de cara al juego con Estados Unidos? Pues contento de volver a jugar en México. La verdad que siempre es bonito tener esta cercanía con la afición. Y pues bueno, por ahí escuché que el estadio va a estar lleno y seguramente la gente podrá disfrutar de un buen partido y nosotros pues listo, ¿no? Tenemos que ofrecerles un buen espectáculo. Al tercero vas, ¿no? De competitividad y de competir, Javier es de los entrenadores que mejor aplica eso, ese sinónimo de lo que es de competir. Después lo que marca la diferencia es la forma que compitamos, en la forma que entremos al campo a tratar de dominar y a ser protagonista y a sacarle el protagonismo a un equipo México que va a estar apoyado por 40.000 fans y que va a ser un desafío enorme, y ese es el desafío nuestro, que todo el mundo quiere ganar, que queremos ganar. Si jugamos a la canica tú y yo, te voy a querer ganar, aunque te haya ganado 5 veces, te voy a ganar la 6, la décima y 20 veces, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, eso es evidente. Intentaremos ganar, por supuesto que sí. Y nos va a venir ganar muy bien, por supuesto que sí. Y la gente se ve contenta, por supuesto que sí. Yo te digo, van a presentar el mejor equipo posible. Conozco a Mauricio, no nos va a regalar nada. Nada.
Muchachos, ¿cómo están? El día que comprendí que lo único que me voy a llevar es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar. ¡Vamos con todo, México! ¡Dios los bendiga y mucho éxito! En Valencia y el pésimo resultado que se consiguió en aquel partido, hoy va contra Estados Unidos, David. Y le va a pegar directo a puerta. Puso 5 en la barrera Turner. Atención con esta. Raúl Jiménez le va a pegar. Raúl le pegó. Se va a terminar el partido.
La saca Jorge Sánchez. Diego Lainez ahora engancha y toca para Romo. El árbitro dice que se terminó el partido. México le ha ganado a Estados Unidos 2-0. Lo necesitaba la afición. Reconciliación con la afición se va dando conforme al rendimiento. La afición no es tonta. Si ve que su equipo lucha, pelea, muerde y pierde porque el árbitro se equivoca, porque se equivoca un jugador, un error grosero, te lo va a agradecer. La afición no se detiene solo con el resultado, creo yo, sino ve que se siente representada por esos jugadores que corren, que son mexicanos como ellos, que meten. Yo, la reconciliación, yo creo que esa, si es que hay algún problema con la afición, se da con el tiempo, ¿no? Con partidos, con victorias, en fin.